Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí nos volvemos a encontrar con tu amigo el profesor Enrique Gallardo para una nueva clase de Ciencia y Tecnología. Ante todo para mis alumnitos de quinto de primaria, ¿no? Quinto S, quinto R. Saben que la atención, el aprecio, la consideración es recíproca para ambos y yo les agradezco tanto a los padres de familia, a las madres de familia, a los familiares que de una u otra forma están contribuyendo con la gran mayoría de los chicos. Quiero hacer una acotación antes de esto. Como ya sabrán, estamos a puertas del próximo levantamiento del aislamiento domiciliario, de la cuarentena social. Esto no significa que vamos a salir a las calles en forma, digamos, desordenada, en forma irresponsable, sino por todo lo contrario. Justamente las poblaciones vulnerables que tengamos en casa, llámense los niños, llámense los ancianitos, las personas mayores, preferentemente deben quedarse en el domicilio por una cuestión estrictamente de seguridad sanitaria, chicos, ¿sí? Por favor. En tal sentido, quiero también hacer extensivo por el Día del Trabajador mi mayor reconocimiento a ese padre de familia, a esa madre de familia trabajadora que se encuentra en la casa y que de una u otra manera todavía esta cuarentena no le ha permitido desarrollar sus actividades, ¿sí? Aunque de una u otra forma también hay que reconocer que pasar en familia ha sido en esta cuarentena, aunque pareciera demasiado larga, ha sido consolidar lo que es el principal rol que tenemos los padres de familia. Y tercero, quiero enviar de acá un saludo muy especial a mi alumno Rafael Santamaría Alejos por su cumpleaños el día 3 de mayo. Rafaelito, de todo corazón, esta clase va dedicada para ti. ¿Sí? Bien, chicos de Quito, empezamos veloz. Hemos estado viendo varios sistemas del cuerpo humano, pues hoy día vamos a ver un sistema que es bastante llamativo. A ver, imaginemos lo siguiente, que por ejemplo estás en el sol. Si estás en el sol, ¿ya? Te vas a comenzar a calentar, vas a transpirar, vas a sudar, ¿sí? E inmediatamente tu cuerpo, ¿qué va a querer? Va a querer colocarse en la sombra, va a querer tomar bebidas frescas, ¿no? De repente, si estás en un lugar demasiado frío, ¿qué vas a querer hacer? Vas a querer abrigarte, ¿correcto? De repente, si un perro te ladra, ¡guau, guau, guau! ¿Tú qué vas a querer hacer? Vas a querer retirarte, apartarte de ahí, porque ese perro te puede morder, te vas a asustar incluso, ¿no? De repente, si pisas un clavo, ¡oh! ¿No? De repente, si estás ahí recostado en la pared y sientes una cosa peluda que te está caminando y te das cuenta que es una tarántula, ¿y tú qué haces? ¡Ah! ¿Sí? De repente estás caminando por ahí y ves una, digamos, una zapatilla o una ropa o un juguete que a ti te guste. Y tú, ¡oh! Lo ves maravillado, ¿no? De repente por ahí sientes el olor. Ahora que el día 4 se levanta, esto es la cuarentena para los restaurantes, sientes el olorcito del pollito a la brasa. ¿Ves? Nos estamos relacionando, ¿no? Visión, olfato, escuchar una melodía, escuchar un grito de mamá, ¡pórtate bien! Todas esas expresiones se desarrollan ¿dónde? En el sistema nervioso, chicos, ¿ya? El sistema nervioso nos permite relacionarnos con nuestro medio ambiente como con nuestro medio interno también. Es muy importante estudiar el sistema nervioso, no solamente se habla de nervios. Vamos a ver qué es un nervio, ¿verdad? Vamos a ver cómo se da. Pero para eso vamos a primero a definirlo, ¿ya? Vamos a definirlo aquí en nuestro cuadrito. ¿Qué es el sistema nervioso? Definición. Sistema nervioso. Lo voy a poner así. Conjunto de órganos que nos permiten relacionarnos con nuestro medio ambiente. También con nuestro medio interior, ¿ya? Ese es el sistema nervioso. Y vamos a conocerlo en sus diferentes estructuras. Mira, aquí hemos hecho un bosquejo. Profesor, ¿por qué no lo he hecho al centro? Sí, lo ideal. Lo he colocado acá para poder distribuir las partecitas. Y vamos a ver cuáles son las partes que tiene nuestro sistema nervioso, ¿ya?
Componentes o partes. Te lo voy a indicar uno por uno. Mira, el sistema nervioso tiene varias estructuras. La primera parte, lo voy a colocar acá, con azulito. Una de sus estructuras se llama sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central está formado por, mira, el cerebrito. El cerebro, que es grandote el cerebro. El cerebro puede llegar a pesar 1 kilo, 1,2 kilos. Es casi de composición grasosa. Nuestro cerebrito, mira, que va desde el lóbulo frontal, pasando por el parietal, el temporal y el occipital. Eso lo voy a explicar más adelante. Es grande, grande. Abarca la parte superior de la bóveda craneana, del cráneo, ¿sí? Mira por acá atrás, ¿qué tenemos? Acá esto de amarillito se llama cerebelo. Cerebelo, que es también muy importante. Ya vamos a ver sus funciones. El cerebelo casi, casi está en la base del cráneo, entre el cuello parte de la nuca y la base del cráneo donde termina el hueso occipital. Pero por delante de ellos, acá hay otra estructura, esto de azulito, de celeste. Ese se llama, ¿ya? El tronco cerebral. Tronco cerebral. Tallo cerebral también lo llaman en otros términos, ¿ya? Y esto de naranjita que tú ves, 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 esa se llama la médula espinal. Ella es la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral. Cuando de repente mamita ha preparado una sopita de pollo con menudencia y a veces te toca a ti la parte del cuellito, no le has comido la carnecita al cuellito y a la hora que rompes una vértebra, ¿no ves como un cordón blanquito? Eso es la médula, ¿sí? Que es rica en grasa, muy importante. Eso forma el sistema nervioso central, el cerebro, el tronco cerebral, el cerebelo y la médula. Pero también hay otra parte, y lo voy a colocar con verde para diferenciar, que son en sí esto de acá, ¿ya? Que se va a llamar dos, sistema nervioso periférico, o sea que está por fuera. Y eso está formado, acá lo voy a marcar, mira, con puntitos. ¿Ya? Estos son los nervios, en este caso son nervios espinales, ¿ya? Eso es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Que se van todos los nerviositos que se van a todas las partes de tu cuerpo. Esos son los componentes fundamentales digamos, el sistema nervioso. Pero hay un tercer elemento que lo voy a poner por acá, que se llama el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Este sistema autónomo, te voy a explicar. Este sistema autónomo vegetativo, chicos, él se encarga de controlar, y lo voy a poner acá con rojito, él se encarga de controlar en sí, funciona en la parte de las vísceras y otros órganos. Por ejemplo, a ver. Cuando tú haces ejercicio, tu corazón late muy rápido y eso se llama taquicardia. Esto funciona el sistema autónomo. Cuando tú vas a dormir, tu corazón late más lento. Eso se llama bradicardia y eso lo ve el sistema autónomo. Profesor, ¿y el espinal? Por ejemplo, ¿el espinal qué hace? El espinal son los nervios que tengo, por ejemplo, en la palma de la mano. Si yo toco algo caliente, me voy a quemar. Voy a tener una reacción, ¿sí? Que sirven de conexión, ¿para qué? Para que vayan a la médula avisa al cerebro y el cerebro le diga a la médula, oye, dile que saque la mano, ¿sí? O por ejemplo, si yo quiero bailar alegremente, ¿ya? Tengo que bailar en forma coordinada. Entonces, ¿quién está dando esa orden? Justamente la da el cerebro aquí, a los nervios espinales. Así todo está interconectado.
conectado, ya chicos, interconectado. Bien, ahora que ya sabes cuáles son las partes o los componentes del sistema nervioso humano, vayamos a ver uno por uno de los principales órganos. En este caso vamos a analizar el sistema nervioso central. Y vamos a hacer hincapié, aunque lo he pintado de amarillo para que sea un poco más fácil, al cerebro. Fíjate. El cerebrito, chicos, acuérdate, está en la bóveda craneana, ¿no? O sea, dentro del cráneo es el cerebro. Este cerebro, si tú te percatas acá, lo he dividido en cuatro partes. Bueno, yo no lo he dividido, está dividido así es, anatómicamente. Mira, tiene cuatro partes. Me voy a poner en esta posición, ¿ya? Para que sea idéntica al dibujo, ¿ya? Entonces, una parte que está en la frente y eso se llama lóbulo frontal. Lo coloco acá. Lóbulo frontal, tiene de la frente. También hay uno que está, a ver, en esta posición, mira, lóbulo frontal, que está adelante. El que está hacia atrás se va a llamar lóbulo occipital, ¿ya? Este de acá, L-O, se llama lóbulo occipital. Ahora, siguiendo la imagen nomás en mi cabeza, frontal, occipital, el que está más arriba, casi en este reborde que pareciera una puntita, a la hora que se toca la cabeza desde arriba, acá termina como una punta. Ese es el lóbulo parietal, ¿ya? El que está arriba, lóbulo parietal. El lóbulo parietal. Y este que está abajo, que está abajo, casi a la altura de tu orejita, de tu sien, él se llama lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Bien. Entonces, vamos a analizar un ratito. El cerebrito tiene cuatro lóbulos. Lóbulo frontal, que está adelante. Lóbulo occipital, que está atrás. De nuevo, lóbulo frontal adelante, lóbulo occipital hacia atrás, lóbulo parietal hacia arriba y lóbulo temporal hacia abajo. Pero más que ubicar las partes, me interesa que te aprendas para qué sirve. Mira, el lóbulo frontal, chicos, el lóbulo frontal es muy importante. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Estoy intentando bailar, aunque feo, ¿no? Pero me estoy moviendo. El lóbulo frontal, él se encarga de los movimientos. Él también se encarga de, a ver, por ejemplo, Rafaelito, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 3 de mayo, profesor. Muy bien, 3 de mayo. Entonces, ¿él qué cosa ha hecho? Ha hecho recordaris, ¿no? Ha utilizado su memoria. El lóbulo frontal también sirve para la memoria. También sirve para el razonamiento. El razonamiento. ¿Sí? ¿Ya? Para todos los pensamientos, para la voluntad también. Para la voluntad. Ojo. Si una persona se golpea la frente, puede perder la memoria temporal o parcialmente. Eso se llama amnesia, ¿ya? Tenga mucho cuidado. El lóbulo occipital se encarga de la visión. Si tú te golpeas el lóbulo, la parte posterior de la cabeza, puedes tener un problema de visión, ¿ya? El lóbulo parietal se encarga de el, mira acá, el olfato. Pero no solamente el olfato,
poquito a la plata. El justo. Y el hombro temporal de la audición del oído, ¿ya? Mira qué importante, ¿no? Mira qué importantes son. ¿Ya? Qué importantes son. ¿Ya? Ahora bien, estas son las funciones que tiene el cerebro, importante el cerebro, y el cerebro se divide en dos lóbulos, en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Algunos creen que los que tienen el hemisferio izquierdo desarrollan la habilidad matemática y los que tienen el hemisferio derecho desarrollan la actividad, digamos, artística. Pero es relativo, porque nosotros somos compenetrados ambos hemisferios, sino que en diferente porcentaje, ¿ya? Diferente porcentaje. Ahora vayamos a ver acá. Mira acá quién tenemos. ¿Esto quién es? Es el cerebelo. Profesor, pero parece una plantita con una rama. Sí, pues. Este cerebelo es muy importante. Ahora te voy a explicar por qué. Cerebelo. Parece un cerebro chiquito, ¿no? El cerebelo, chicos. A ver, fíjense acá. Fíjense acá. Mira, habíamos hablado de el lóbulo frontal se encarga de los movimientos. Ah, me olvidaba, disculpe. El lóbulo frontal también se encarga de el lenguaje. Que puedas hablar. Allá, el cerebelo. Mira acá. Cuando tú eres pequeñito, te dicen, a ver, haz ejercicio. ¿No? Saltas así todo de forma desordenada. Pero conforme va pasando el tiempo, vas creciendo y te vas desarrollando, tus ejercicios se hacen más rítmicos, ¿verdad? Más acordes, más coordinados. De eso se encarga el cerebelo. Es muy importante. El cerebelo se encarga de los movimientos coordinados. Entonces, una persona que es un bailarín, por ejemplo, ¿tiene desarrollado el cerebelo? Claro. Un futbolista, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, ¿tienen desarrollado el cerebelo? Claro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hacen los movimientos coordinados, por ejemplo. ¿Ya? Un coreógrafo, un bailarín. Mira la importancia del cerebelo. ¿Qué más? ¿Qué más hace el cerebelo? El cerebelo también es el centro del equilibrio. ¿Ya? Permite el equilibrio. Permite el equilibrio. Mira qué importante es. ¿Ya? Por ejemplo, cuando a veces una persona consume bebidas alcohólicas, toma demasiado, se embriaga, ¿ya? Se altera el cerebelo, y la persona pues llega toda mareadita, no puede caminar, ¿no? Ay, me he tomado una cerveza, ¿no? ¿Por qué? Porque su cerebelo se ha visto afectado y no puede mantener el equilibrio ni hacer un movimiento coordinado, ¿no? A veces un señor cuando quiere entrar a su casa, cuando está ebrio, no puede meter la llave porque no puede coordinar los movimientos. O no pueden bailar las personas, los borrachitos, cuando les hacen bailar es gracioso, ¿no? Se baila todo raro y se caen todavía. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Este es el cerebelo. Esta partecita de acá se llama el árbol de la vida. Hay algunos investigadores que consideran que si te lesionas en esta parte del cerebelo, es muy probable que puedas perder la vida o como mínimo tengas lo que le llamamos derrame cerebral o accidente cerebrovascular, ¿ya? Bien, ya vimos el cerebro, ya vimos el cerebelo, ahora vamos a ver esta cosita que tenemos acá, que en sí es la médula. Es muy importante estudiar eso, a ver. La médula espinal. Primero, acuérdate, la médula está dentro de la columna vertebral, ¿correcto? Dentro de la columna vertebral. La columna es más grande, la médula es más pequeña. Y la médula, chicos, la médula, de aquí nacen todos los nervios raquídeos. Pero hay diferentes segmentos. Mira, lo voy a separar. Tiene un segmento arriba que se llama en la porción cervical. Y si es cervical, está a la altura del cuello. Ahí te lo voy a anotar. Hay otra que se llama porción dorsal, que está a la altura del tórax. Hay otra que se llama porción
lumbar, que está a la altura de tu cinturita. Y hay otra que se llama porción sacrocoxígea. ¿Por qué lo separo en partes, chicos? Porque mira, lo que te quiero explicar es una cosa. Que si una persona se accidenta y tiene una lesión en la médula, en la parte lumbar o sacra, que es debajo de la cintura o a la altura de los riñones, en la médula puede perder la capacidad de mover las piernas, las extremidades inferiores. ¿Sí? Si una persona de repente pierde tiene una lesión acá en la médula dorsal, también no puede, no le va a funcionar el cuerpo, la mitad del cuerpo hacia abajo. Si una persona tiene una lesión cervical, es muy peligrosa. Las personas que tienen una lesión cervical, estamos hablando del cuello, ¿ya? Ahí puede haber inclusive una persona que se quede paralítica para siempre. Y hay otra cosa importante. Esta es la explicación, esta es a la altura del cuello, la cervical, el por qué cuando hay un accidente de tránsito, no sé si has visto en las noticias a veces, los bomberos, ¿qué hacen? Al accidentado le colocan un collarín, ¿ya? Esa es la explicación. Le colocan un collarín para que no se vaya a lesionar la cervical, ¿ya? Una referencia, ¿no? Si una persona se rompe acá la médula cervical, es casi seguro que va a morir. Es casi seguro que va a morir, ¿ya? Entonces es bastante peligroso. Otro detallito. Todo el sistema nervioso tiene una gran unidad. Esa unidad se llama la neurona, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero lo que quiero dejar en cuenta es algo, chicos. Todo nuestro cuerpo tiene sensibilidad. Todo nuestro cuerpo. Profesor, los dientes no tienen sensibilidad. Falso, también tienen, porque los dientes, acuérdate, los dientes tienen una raíz y tienen un nervio dentario. ¿Ya? Un nervio dentario. Ahora, ¿hay enfermedades del cerebro? Sí. Y me olvidaba mencionarte una. Quiero que te fijes acá. Esta membranita de acá, por eso lo puse de verde, en el cerebro y en el cerebelo, recibe el nombre de meninges. Son unas envolturas, unas membranas. Y las meninges, chicos, que no solamente envuelven al cerebro, al cerebelo, a la médula, te envuelven a todos, ¿no? Esas meninges, si no te vacunan a veces, o si te da una infección que puede ser respiratoria, te va a dar un cuadro que se llama meningitis. Y esa meningitis es peligrosa, te da fiebres muy altas, puede provocar la muerte del paciente. Hay que tomar en cuenta, ¿ya? Son membranitas que se El cerebro está protegido por tres meninges, tres envolturas. Está bien enrolladito, bien protegido, porque un golpe es peligroso, ¿ya? Si una persona, por ejemplo, se golpea el lóbulo parietal, ¿ya? Esa persona va a perder sensibilidad en su olfato y en su gusto, ¿ya? Si una persona se golpea el lóbulo temporal, va a perder capacidad auditiva. Por eso cuando a veces lamentablemente veo que hay niños que a veces juegan, ¿no? A veces que hacen esto, ¿no? Entonces, te queda así como que no puedes oír, ¿verdad? Porque se golpea el lóbulo temporal. Ya sabes, el lóbulo frontal que te puede lesionar, la memoria, ¿no? El razonamiento, el lenguaje inclusive. Y el lóbulo occipital, la visión. El cerebelo, ¿para qué servía? Para los movimientos coordinados, por ejemplo. Un movimiento coordinado, por ejemplo, puede ser este, ¿no? A ver. Cerebelo. O sea, el cerebelo. Rojo, verde, azul. Azul, verde, rojo. Rojo, verde, azul. Azul, verde, rojo. Pero si mi cerebelo no funcionase, yo haría esto. Observa. Verde, rojo, azul. Verde, negro, amarillo. O sea, pierdo ¿qué cosa? Pierdo coordinación y también pierdo memoria. Si tú te lesionas el cerebro, por eso es que la cabeza es importante, por eso que cuando eres niño y que algunos de los niños se han accidentado, se han caído, ¿ya? Por ejemplo, mamá, ¿qué hace?
lo lleva inmediatamente al hospital a tomar una radiografía, porque esto es peligroso, ¿sí? En la siguiente parte de la clase les voy a explicar algunas enfermedades del sistema nervioso y vamos a estudiar a la señorita neurona. ¿Sí, chicos? Nos vemos en la siguiente clase.